amigos, bienvenidos una vez más a otro nuevo video. Bueno, pues en esta ocasión, como ustedes alcanzaron a observar, me encuentro en el municipio de San Felipe Orizatlán. San Felipe Orizatlán es uno de los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo. Y bueno, en esta ocasión espero que puedan acompañarme, invitarles a que juntos podamos disfrutar de este recorrido que estaré realizando en esta ocasión desde este lugar de San Felipe, y estaré concluyendo en la ciudad de Huejutla de Reyes, Hidalgo, un recorrido aproximado de unos 32 kilómetros desde San Felipe a Huejutla. Así es que invitarte que me acompañes en todo este recorrido desde San Felipe hasta Huejutla. Allá a nuestra derecha está la salida para Coahuilco. Por ahí también se puede llegar a Tlanchinol. Para la gente de aquí de San Felipe, en lugar de ir hasta Huejutla, pues bueno, esta es la alternativa para llegar a Tlanchinol, o de ahí a la capital del estado, que en este caso es la ciudad de Pachuca. Pero bueno, en esta ocasión nosotros nos dirigimos con rumbo, les decía, a Huejutla de Reyes, Hidalgo, conocido también como el corazón de la Huasteca hidalguense. Este es el río, bueno, el puente que estamos atravesando, el río de aquí de San Felipe Orizatlán. Así es que siempre es un gusto poder saludarles a todos hoy desde esta parte de el estado de Hidalgo. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien. Para todos los amigos suscriptores, un afectuoso saludo. Y bueno, también para quienes no están suscritos al canal, invitarles a que consideren suscribirse, que puedan darle un like a este video, realizar algún comentario para saber de qué parte del país o el extranjero están viendo el video de hoy, de San Felipe a Huejutla. Ahí adelante a nuestra izquierda, aquí está la salida donde está va a salir el coche para Las Piedras. También hay un video de ese lugar, Piedra Hincada, toda esa parte, ya en la parte donde colinda el estado de Hidalgo con el estado de Veracruz. Pero Piedra Hincada, Las Piedras, aún es parte de aquí del municipio de San Felipe Orizatlán, pertenece a este municipio. Parte de este camino es de concreto hidráulico, de este tramo de San Felipe a Huejutla. Este es el transporte que viene de Huejutla a San Felipe. Claro, también hay otro transporte, que en este caso es el transporte Vencedor, que es el que cubre lo que es la ruta de Huejutla a Tamazunchale,
y pues obvio pasa por este municipio de San Felipe. Pero esa combi que le mencionaba hace algunos momentos es únicamente el transporte que cubre lo que es San Felipe, Huejutla. De cerrada las curvas aquí en este tramo. Así es que bueno, pues siempre hay que extremar precaución. Hay algunas curvas un tanto, les decía, que están cerradas y bueno, pues siempre hay que tener cuidado a la hora de circular por este lugar. Bueno, por cualquier lugar, ¿no?, donde uno maneja, siempre debemos de hacerlo con precaución. A la hora de transitar por nuestras carreteras. Ahí viene el transporte que les decía, el vencedor. Bueno, esta es la localidad, me parece que de Tenochtitla. Y es un lugar donde se lo recomiendo mucho lo que es el pan. Por lo general, ya después de mediodía, aquí esta parte se. Pues siempre hay ahí en. Por ejemplo, como en este lugar, así diferentes negocios que están vendiendo el pan. Y de verdad que es un pan muy, muy sabroso. Se los recomiendo si en algún momento circulan por esta parte. Bueno, ese es un excelente lugar si quieres disfrutar de el pan de aquí de la región. Todo esto es parte aún de San Felipe. Pero les decía, especialmente en la comunidad de la anterior, no sé si aún hasta aquí se sigue, pues muy probable que siguen vendiendo su pan. Tenochtitlán se llama la localidad, así es que si tienen, les digo, la oportunidad, bueno, pues es una excelente alternativa. Les decía que es una excelente alternativa para que puedan pasar a comprar el pan, para disfrutarlo en casa o en el camino, disfrutarlo en familia. La verdad no he tenido la oportunidad de pasar a esa localidad y realizar algún video. Ojalá y en alguna otra oportunidad tenga, bueno, en alguna otra ocasión, tenga la oportunidad de pasar y poder recorrer sus calles. Es una localidad pequeña, pero le digo, por lo que alcanzo a, o por lo que veo las ocasiones que he pasado, es que por lo general están ahí vendiendo su producto y muy, muy sabroso, un pan muy sabroso. Así es que, pues bueno, ahí está la recomendación. Si en algún momento tienen esta oportunidad de circular por esta parte, pues bueno, ahí les recomiendo ampliamente esa localidad para que puedan llevar el famoso pan de acá de la región, el famoso pan de San Felipe. Es muy conocido también el pan de San Felipe acá por esta región. Ustedes alcanzan a observar, pues algo que
que caracteriza, creo que lo he comentado en otras, en otros videos, son los topes. Por lo general en cada localidad son varios los topes que por lo general hay. Es muy muy difícil que al pasar por alguna localidad no existan topes. Por lo general siempre vamos a encontrar esto aquí en la región. Bueno, les decía, es el transporte, el vencedor, el que cubre lo que es la ruta de Huejutla a Tamazunchale. Y pues por obvias razones pasa por San Felipe. Tepetzintla. Varias localidades por aquí, por esta parte de la Huasteca. El transporte para San Felipe esta comunidad que acabamos, bueno, esta entrada que acabamos de pasar, también ahí está otras localidades que no he tenido el tiempo en estos, pues que últimos meses, años. Lo que alcanzo a notar es que ya está su entrada, ya está, bueno, ya tiene concreto hidráulico, cosa que todavía hace como unos 3, 4 años atrás que me fui, bueno, que entré a esas localidades. Aún su acceso era de terracería. Ahora también estas localidades acá a nuestro extremo izquierdo, la anterior y esta, también hace algunos años atrás pues todo era de terracería. Hoy veo que en su gran mayoría de las localidades tienen su acceso ya con concreto hidráulico. Y pues qué bien por las autoridades locales de las comunidades y por las presidencias municipales que se esfuerzan por mejorar sus accesos. Creo que lo he comentado en algunas ocasiones que es algo que no es muy común en el estado de Veracruz, pero aquí en el estado de Hidalgo es algo, pues hasta cierto punto, que aún en las localidades más alejadas de los municipios podemos encontrar sus calles con concreto hidráulico. Aquí está el Cerezo, que se le conoce más como La Lima. Ya toda esta parte pues ya pertenece al municipio de Jaltocan. Ya dejamos atrás San Felipe y ahora estamos en el municipio de Jaltocan, un municipio pequeño y que también les he compartido algunos videos de ese municipio de Jaltocan. Espero
espero que no se me pase y más adelante les estaré indicando dónde está la entrada para Jaltocan. También hay un recorrido de Huejutla a Jaltocan. Creo que fue uno de los primeros videos que subí en este año 2023. Que otro acceso para otra localidad, se me ve el nombre ahorita, pero también ya tiene su acceso con concreto hidráulico. Y le digo, pues es algo que pues me da gusto, ¿no? Me da gusto por las vías que cada vez están mejorando en esta parte. Obvio que algo que tiene, quizá en buena parte del país, pero algo que tiene aquí en la región, y creo que eso es lo que en cierto momento o hasta cierto punto ha hecho a que pues las autoridades cumplan con sus promesas, es que la gente se organiza, se pone de acuerdo, y en ocasiones ha pasado que van a la presidencia municipal, exigen, hacen manifestaciones, a veces hacen bloqueos para presionar al gobierno para que cumpla. Aquí está la entrada para Jaltocan. Esta es la entrada a Jaltocan, Vinasco, si no me equivoco, el lugar aquí. Y les decía que es lo que se ha dado en las localidades, y eso ha hecho a que pues las autoridades municipales tengan que cumplir con lo que prometen, porque pues creo que, como dice el dicho, ¿no? Prometer es fácil, pero cumplirlo no. Y se han dado casos que han tenido que retener a gente del municipio para que de esa forma la autoridad municipal cumpla con sus compromisos. Y eso ha pasado precisamente aquí adelante. Aquí adelante hay una salida para una localidad, se me ve el nombre, pero va saliendo ya por Santa Cruz. Se me ve el nombre. Precisamente esto que están ahorita ahí, vemos a nuestro extremo izquierdo, que están trabajando, ya están arreglando la carretera, porque por años se prometió y no habían cumplido. Entonces, estos últimos meses fue una presión fuerte por parte de las comunidades que se van a beneficiar. Y bueno, de esta manera es en la que pues se unen las localidades, la sociedad, para presionar a sus autoridades. Y considero que esa es una de las razones por las cuales los accesos o las calles de las localidades están un poco mejor arreglados que en la parte del estado de Veracruz, quizá por esa situación, ¿no? Que hay una presión por parte de las autoridades locales junto con toda la comunidad. Huichapa. Este es Huichapa y el municipio que está ya pegado ya Querétaro, creo que es Huichapan o viceversa, no recuerdo exactamente. Ya está cerrado el local aquí, donde también la comida es muy sabrosa. Es sabrosa la comida en esta parte que acabamos de pasar a nuestro extremo derecho.
Si en algún momento tiene la oportunidad de pasar por este lugar, bueno, pues ahí hay una excelente alternativa para degustar de la exquisita gastronomía de esta parte de la Huasteca hidalguense. El Chote, me parece que se llama aquí, y otra localidad hacia nuestro extremo izquierdo, Matachilillo, me parece que se llama. También hay un video de esa localidad en este canal. Avanzando con rumbo, les decía, a nuestro destino, que en este caso, les decía, es Huejutla. Y bueno, ese transporte que va aquí adelante de nosotros es el que cubre la ruta de Jaltocan a Huejutla. Estos topes no tienen mucho que los pusieron, supongo yo que por la curva, igual hay descenso y ascenso de pasaje, y supongo que esa es la razón por la cual instalaron esos topes ahí en, pues en la curva. Si uno viene de en sentido contrario, esta parte de la recta, agarra uno velocidad, o agarraban, y bueno, ahí pusieron esos topes. Bueno, por aquí otros topes más, así es que pues siempre hay que circular con precaución. Les digo que relativamente no está muy lejos el tramo de San Felipe a Huejutla. Pero bueno, en ocasiones la gran cantidad de topes que hay, eso. Y aparte, también como en este tramo, hay partes donde la carpeta asfáltica se encuentra muy deteriorado, y pues bueno, eso impide a que uno pueda avanzar más rápido. Ustedes ven otros topes más, y bueno, eso es algo, les decía, común en esta región de la Huasteca hidalguense.
Aquí la localidad de, parece que se llama Xocotitla. No he tenido la oportunidad de recorrer las calles de esta localidad, a pesar de que está muy cerca de Huejutla, pero no he tenido pues la oportunidad de entrar a su localidad, de mostrarles sus calles. Espero que más adelante pueda darme un tiempo. Hay tantas comunidades que uno no conoce aún dentro de su propio municipio. Y les digo, ojalá y más adelante me dé un tiempo, pueda presentarles las diversas localidades de esta parte. Ya estamos cerca de Macustepetla. Ahí en Macustepetla está la desviación para, si uno se quiere o quiere llegar a Huejutla para salir al centro, o igual si uno quiere irse por el Libramiento, por lo que se le conoce como las tres Huastecas. Aquí están las señales. México, Álamo, Atlapesco, en nuestro extremo derecho, y por ahí nos vamos a ir nosotros. Ya les he presentado también el recorrido por acá, por la parte del centro de Huejutla. En esta ocasión, como no voy a pasar al centro, pues bueno, tomo esta vía. A pesar de que es un poquito más en kilómetros, pero hay menos topes. Ya hay, antes no había tantos topes, pero bueno, cada vez se van incrementando más. Entonces, pero vamos a irnos por este extremo. Pues bueno, ahí va la madera para los muebles. Es algo también que se trabaja mucho aquí en toda esta región, la fabricación de muebles. Todo lo que es el tramo por acá, si uno se va por Macustepetla para salir al centro, toda esa parte hay muchos carpinteros, o igual gente que trabaja en el barro. Y también por este lado donde vamos circulando, también hay localidades donde puedes encontrar diversos muebles en exhibición o acudir con algún carpintero para que te realice un trabajo. Aprovechamos aquí para rebasar a la camioneta. Pues bueno, saludos a todos amigos, de verdad, siempre es una alegría poder leer cada uno de sus comentarios de diversos puntos del país, algunos del extranjero, de Estados Unidos, que están
pues por cuestiones de trabajo, ¿no? En aquel país, pero ¿recuerdan acá sus raíces, su tierra? Pues a todos ustedes de cualquier punto del extranjero que están viendo este contenido, un saludo de acá de los paisanos, un abrazo de acá de la gente de la Huasteca. Y bueno, para los amigos de aquí del país, de diversos puntos de nuestro hermoso México, igual para todos amigos suscriptores, un abrazo, un afectuoso abrazo, saludo desde aquí, desde la Huasteca. Para quienes ven desde otros puntos del extranjero, hay gente que ve el contenido de Colombia, me parece que de El Salvador, algunos creo de España, que aunque no comentan, pero bueno, para todos ustedes que ven el contenido de este canal desde algún otro país, ya sea de aquí de América Latina o de otro continente, pues un agradecimiento y un saludo afectuoso de su amigo Papache desde la Huasteca, en el estado de Hidalgo y en nuestro hermoso país de México, ¿verdad? Desde aquí a todos amigos, invitarles, igual si aún no están suscritos, pues invitarles a que se suscriban. Igual puedan realizar algún comentario de qué parte del extranjero o del país están viendo el video. Y pues para los fieles seguidores, siempre es un gusto saludarlos a cada uno de ustedes, al buen Carlos, Álvaro Caballero, Nicasio. Siempre es un gusto saludarlos, leer sus comentarios, a la amiga Patricia, a Pedro Hernández, José Barrera, José Rubio, a cada uno de ustedes, de verdad que siempre es una alegría, al buen amigo suscriptor Jonathan Neftalí Hernández. Un abrazo para ti, mijo. Y a todos los amigos suscriptores y a aquellos que no están suscritos pero ven el contenido de este canal, pues bueno, un afectuoso saludo y un agradecimiento por el tiempo que me brindan. Es un honor que ustedes puedan acompañarme en cada uno de estos recorridos. Y bueno, pues hoy desde ya cerca de lo que se le conoce como las tres Huastecas, el distribuidor vial. A todos, muchas gracias por su tiempo. Mi deseo es que cada uno de ustedes se encuentre bien junto a su familia, disfrutando de su familia, de sus actividades, de su trabajo, de su negocio. Que en todo lo que emprendan, pues les vaya bien, ¿verdad? Ese es el anhelo, el deseo de que lo que hagamos pueda crecer, pueda prosperar. Igual agradecerles por su tiempo y alguno de ustedes la preguntaron, ¿no? En algunas un par de semanas atrás acerca del estado de salud. De la nada, no sé qué pasó. Bueno, sí sé, una enfermedad que la verdad es muy rara,
muy raro, pero se da. Y bueno, en esta ocasión les decía, me tocó a mí, no sé. Los médicos aún no saben de dónde proviene. Lo único que me decían es que probablemente alguna infección y pues bueno, esto es una situación un tanto compleja porque les digo, de la nada empieza uno a sentirse, entra la debilidad, pierde la sensibilidad en todo el sistema nervioso y eso hace que pues pierda uno la fuerza completamente. En mi caso, perdí toda sensibilidad en el cuerpo, la fuerza en la mayor, bueno, casi en todo el cuerpo, especialmente lo que es la parte de la cintura hacia abajo. Y el riesgo era que afectara las vías respiratorias y los pulmones. Ser el temor que se tenía y que llegara un momento a ser entubado. Entonces estuve algunos días, como unos 10 días hospitalizado, igual como una parálisis en todo el cuerpo, parte del rostro. Y bueno, pues y ahorita ya estamos en casa, ya con terapia. Al parecer, tanto los médicos como las personas donde estoy yendo a la rehabilitación dicen que es cuestión de meses, es lento el proceso o la mejoría, pero pues bueno, gracias por sus buenos deseos. Ya llegamos al distribuidor vial, derecho sería para Tlapesco, nosotros vamos hacia nuestro extremo izquierdo, ya con rumbo a nuestro destino, que es la ciudad de Huejutla de Reyes. Así es que para todos quienes pues en algún momento preguntaron, agradecerles por su interés. Y ya vamos mejorando. Ya puedo caminar un poquito. Tengo toda la actitud, con la mejor actitud, pero si el cuerpo aún no tiene la, yo creo ni el 50% de la fuerza que por lo general uno tiene. Apenas precisamente el día de, creo que fue esta semana, ayer, que agarré el vehículo, pero si aún con dificultades, pero espero que pronto todo esté en orden. Y bueno, contarles algo de esta experiencia, que les decía, de la nada empecé a sentir, no sientes ni es una gripe, ni es nada, simplemente de la nada empieza la debilidad y es una situación, le digo, pues no se da mucho, pero les decía, pues en este caso nos tocó y gracias a Dios vamos saliendo con bien. La atención que se me dio, tanto quien diagnosticó el problema como en la clínica donde se me dio el tratamiento, pues bueno, agradezco a todo el personal. Bueno, pues bienvenidos a Huejutla. Ya es parte de las primeras colonias que en su tiempo eran localidades un tanto apartadas de Huejutla. Hoy ya son las colonias. La colonia El Moreno, aquí a nuestro extremo derecho, y a nuestro extremo izquierdo la colonia Primero de Mayo, que también ya he presentado algunos recorridos por la colonia Primero de Mayo.
Sin embargo, en esta ocasión, pues bueno, nosotros nos vamos derecho. Ahí adelante está la salida para para el río, el desarrollo ecoturístico de Aguatempa. Hay uno de mis primeros videos que saqué de ese lugar. Espero que en próximos días pueda darme un tiempo para visitar ese lugar, presentarles el recorrido desde Huejutla a Aguatempa y también presentarles lo que es, pues, parte del desarrollo ecoturístico del río. Y les decía en otros videos, estos topes tienen poco que los instalaron, o reductores. Se presentaron accidentes, algunos incidentes, tanto de vehículos como de algunas motos, y especialmente en sentido contrario, en el sentido contrario al que vamos circulando. Y quiero suponer que fue la razón por la cual pues ya fue necesario instalar estos reductores. Y bueno, hasta cierto punto, pues evita, ¿no?, a que se den esos accidentes, que algunos simplemente fueron de un susto, pero pues hay ocasiones en que es más lamentable. Mire cómo este de la moto. Pues bueno, vamos llegando ya a nuestro destino. Ya vamos, aquí está la... Allá adelante, a la altura del puente peatonal, está lo que es la clínica de El Issste. Y esta parte, lo que es a nuestra derecha, la Escuela Normal de las Huastecas. Y ahí al lado, luego está lo que es la clínica del Seguro Social. Bueno, pues sí, el segundo semáforo de aquí para cruzar Huejutla, a nuestra izquierda para el centro de la ciudad, y a nuestra derecha para otras colonias y otras localidades, como Rancho La Güera, entre otros lugares. Bueno, pues nosotros avanzamos hacia... con rumbo al mercado. Y pues agradecerles amigos por su tiempo que me han brindado en este recorrido, en este tiempo de desde San Felipe hasta aquí, hasta Huejutla. Así es que gracias por su tiempo, gracias a cada uno de ustedes. Espero que puedan acompañarme en un próximo video. Así es que cuídense y nos saludamos en un próximo video.